Bendiciones, hoy mismo os he subido un vídeo sobre uno de los shaders que ha traído Crisol esta temporada. Que dices Crisol, ¿vale? Cada temporada trae un shader que es como igual, ¿vale? Rojo. Este es impresionante, ¿vale? Trae un efectivo increíble. Os recomiendo que le echéis un vistazo al shader de Crisol de esta temporada. Y ahora vamos sorprendentemente a hablar del shader de la vanguardia de esta temporada, que suelen ser azules, naranjas y unos tonos que dices, lo de siempre, no suele cundir, ¿vale? La verdad, personalmente no me gusta. Y hay mucha gente que, bueno, ya sabe lo que esperar, ni siquiera le echa un vistazo. El caso es que este es realmente impresionante. Es iridiscente, creo que es la palabra que busco. Ah, es ya, como veis de fondo de pantalla, realmente increíble. Hay algunos tonos que alcanzan más oscuros con lo que viene a ser tela. Si os fijáis, cualquier otra pieza de armadura que tenga metal, pues toma ese tono iridiscente, un algo de azul, podéis ver en ciertas piezas de armadura, podréis ver más o menos tonos azules, algunas que son completamente blancas, como el ejemplo del casco, por ejemplo, y personalmente creo que es uno de los mejores shaders del juego que podéis obtener actualmente al nivel 7 de la vanguardia. O sea, probablemente muchos lo tengáis, seguramente más de la mitad ni le haya echado un vistazo, porque como digo, al menos yo ni siquiera me los miro. El caso, este año, al menos esta temporada, merece mucho la pena el de la vanguardia y el del crisol que os he mencionado antes. Si no los tenéis, como os digo, merece la pena que les echéis un vistazo, que los probéis, ¿vale? Con la armadura que traigáis equipada, a ver qué os parecen. Personalmente creo que están increíbles. Así que, ahí lo tenéis, decidme qué os parece en los comentarios, qué otros shaders estáis llevando esta temporada de los nuevos, cuáles son los que más os molan. Y dicho eso, nos despedimos. Bendiciones, buen día, mejor semana. Dile a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, tú se vas a ver. Ves a verlo. Adiós.